recuerden que su programa Límite está aquí todos los domingos por su canal Telemundo. Bueno, todos ustedes recuerden que se puede conectar a www.alimite.tv. Allá puede, si quiere ser parte de la prueba Límite, quiere ver más cosas que hemos hecho, espectáculos, entrevistas, fotos, un poco de todo. Y a todos ustedes que han querido ver más imágenes de todo lo que está pasando aquí y tras bastidores, ahora nos vamos con mi compañero Lucio. Lucio, dime, cuéntame, ¿qué haces? Así es, Shaira, no puedes imaginarte lo bien que nos estamos pasando. Mira, yo te voy a platicar rapidito lo que vamos a hacer en esta noche. Ve toda esta gente, vamos a buscar a los hispanos, a los latinos, a los jóvenes disfrutando del tecno. Vamos a entrevistarlos, no tienes ni idea de cómo nos la vamos a pasar en esta noche. Aquí abajo, en el Café Inn 2010. Yo soy Jonathan. Ahorita el ambiente es incomparable, es algo indescriptible, es algo que tiene que ver, que tiene que venir a verlo, estar aquí para sentir el ambiente, la vibra de toda esa comunidad latina. John, ¿cómo estás hoy? How are you doing? I'm doing very good. Muy bien, muy bien. How's your night going? Enjoying yourself? Fantastic. The crowd is just awesome. 10-year anniversary for Caffeine. I've done all 10 years with Ha. It's just been incredible. This night, as you can see, it's just packed full of people. You're going to be staying in San Diego or working over there? I'll be working there. I'll be doing some studio stuff there. I've been writing a lot of music lately. Some of the stuff you heard tonight, it's been music I've been producing with a guy named Brian Millar in San Diego. And just had some stuff come out on Beatport, on F8 Records. So check it out if you want to hear some good music. We want to see you here again, man. I'll be back. I guarantee you I'll... Oye, qué mal me la estoy pasando yo, ¿verdad? En serio. Mira, ¿cuál es su nombre? Diana. Diana. Mayra. Jessica. ¿Qué me pueden decir de Caffeine? ¿Qué les parece? Es lo mejor. Estamos ahora aquí con algunas muchachas bien guapas, bien hermosas. ¿Cómo se llaman? Ana. Katy. Manny. Saúl. Bueno, ellos no son chavas, ellos son chavos, pero también, ¿ok? ¿Qué les parece Caffeine? Súper mega. Ustedes hablan muy bien el español. Me imagino que no son de aquí, o si son de aquí. Somos de México, Chihuahua. De Chihuahua, por allá me encontré otra de Chihuahua, por allá también. Y saludos a Chihuahua, pues. ¿Cómo se llaman, muchachos? Luisa Zamora. Y Brenda Zamora. Oiga, ¿y qué tal les parece la noche? ¿Cómo se están divirtiendo? Muchos. Bien. ¿Han bailado bastante? Sí, ya estamos hasta sudando. Bueno, ¿con muchachos o con muchachas? No, con muchachos. ¡Con muchachos! ¿Algunos saludos a alguien que quiera mandarle por ahí? Pues a todo Latinoamérica. ¡Michoacán! ¡Viva Michoacán! We're here with DJ Tryg. Once again, DJ Tryg, it's good to see you. How's your night going? It's going well. How are you? I'm doing pretty good. Are you having fun? We're having a great time. What do you think of the girls tonight? Girls are fantastic. After 10 years, they get better every year. Every single year. Listen, man, I got a quick question. You were here last year, right? What do you think of the Hispanic people, Hispanic young guys nowadays? The Hispanic crowd is a huge part of our scene right now. They grow every year, and we're very fortunate to have them every year. So thank you very much. Do you think there's more Hispanic, more Latins this year or last year? Every year, it's bigger and bigger, every year. So we thank you guys so much for coming out. Global Dance is coming soon, right? And I hear that it's going to be 2 days instead of one now. Are you up for the challenge? Yes. We have 2 nights at Red Rocks and 1 night in Kansas, so it's going to be a crazy time. Shaira, ¿cómo la ves? ¿Por acá me estoy pasando bien? Mira, yo los dejo, que pasen buena noche a todos y nos vemos por allá después en casita. Regresamos contigo allá. Bye, Shaira. Yo me voy a divertir el resto de la noche. Señores, seguimos aquí en Cafeína y miren, déjenme decirles de la juventud y ahora. Solamente chequeen el dato. Miren a las muchachas de este lado, miren el pelo. ¿Qué está pasando con la juventud, Pero no, no se pierdan algo. Quédense la chica de este lado bailando, mírenle la vestimenta. Yo creo que si mi papá me debe estar...
divertida así me mata. Bueno, señores, ¿qué vamos? Miren, les digo, el directorio amarillo, si necesitan cualquier cosa, sea plomero, sea un DJ, lo que sea, recuerden que pueden ir con el directorio amarillo y ahí van a encontrar toda la información que ustedes desean. También en www.alimite.tv, allá va a encontrar más información del directorio amarillo, de la clínica, de la coalición médica latina, de todo. También estos programas pasados, un poquito de todo. Sigan con nosotros que regresamos aquí en Telemundo.